¿Qué onda, betos? Acá estamos de vuelta en Blox Fruits y como dice en el título del video vamos a estar regalando frutas a gente random porque me levanté con ganas de regalar frutas a gente random. Me vine al primer SEA para regalar frutas a gente random y me gusta el pene. No, pero en serio, tenía ganas de dar la intro de manera rápida, no sé por qué. Pero bueno, como dije, estamos acá en el primer SEA. Recién vinieron dos chabones y me pegaron, no me bajaron una verga de vida. Vinieron a abusarme, boludo, no sé por qué, no les hice nada. Pero bueno, entonces, no quiero alargar la intro porque siempre alargo las intros al pedo. Y vamos directamente con el regalando frutas, boludo. Hay uno que tiene la Sand, que bueno, es logia, así que le va a servir bastante. Dicho eso, tengo bastante plata y hoy tengo ganas de regalar fruticas, boludo. Así que vamos a hablar con el vendedor. Por cierto, estoy en un server español, creo. Hablan todos en español, así que creo que está bien. No es un server portugués como siempre me suele encontrar, boludo. Así que le damos fruta aleatoria, comprar, pumba. Fruta de fuego, no, buenarda. Es logia, no sé qué tan buena sea para el primer SEA, pero es logia, es lo único que importa, boludo. Pará, hermoso, antes de que continúes con el video, te quiero recomendar una página llamada ClaimRBX. Otra explosión, por favor. Una página confiable para ganar Robux de manera gratis. Lo único que tenés que hacer es completar alguna encuesta o jugar algún juego. Y lo único que te pide es un poco de tu tiempo. Ni siquiera te pide que gastes plata ni nada por el estilo. Y si querés ganar tu primer Robux gratis, lo único que tenés que poner es mi promo code GATO. Y también me estarías apoyando a mí, así que yo te lo agradecería una banda. Puedes ganar Robux simplemente por mirar videos, por suscribirte o seguirlos en sus redes sociales. Y lo que más me gustó es que cada 30 minutos tenés un Robux Drop que a alguien aleatorio de la página le va a regalar Robux. Así que podés tener tanta suerte como no de que te los den. Así que nada, bebetos, ya saben a dónde tienen que ir. Así que voy a preguntar en el chat quién pijas quiere la fruta y se la voy a regalar. ¿Alguien quiere la fruta de fuego? No, mira, este me contestó antes de que enviara el mensaje. Tipo, me leyó todo, boludo, es un hijo de puta. ¿Cómo va a poner? Oh, boludo, te caes a los pedazos. Bueno, mientras esperamos a que me contesten. Hola, ¿vos querés esta fruta? La podemos regalar a él, tiene la de arena, pero no sé si la de fuego es mejor. ¿Vos querés esta fruta, papá? Escuchame, Beto, ¿vos querés esta fruta? ¿La querés? ¿Sí o no, hijo de puta? Te regala la fruta. A ver si se la come. Le pegaría, pero lo voy a matar, boludo. ¡Uy! Se la comió, boludo. Bien ahí. Se la comió. Es re trolo. Como dije, la fruta de fuego es logia, así que vamos a ver si el monito le pega. ¡Por favor, que le pegue el monito! ¡Boludo, bastardo! Amigo, no te va a pasar nada, ¿ves? Sos inmortal, amigo. Sos inmortal, bien ahí, hicimos una buena obra. Creo que la de fuego es mucho mejor que la de arena. Para el primer SEA por lo menos. Creo que la de arena, si la despertás a la de arena, es mucho mejor que la de fuego, pero bueno, eso es otra cosa. Para el primer SEA, el pana Yaro le va a servir. Muy bien, Yaro, te quiero mucho, bro. Un besito, muac. En el pene. Pero bueno, lindos, hicimos una buena obra. Ahora tengo que esperar 2 horas más para regalar otra fruta a alguien random. Así que en 2 horas nos vemos. Bueno, betos, ya pasaron 2 horas de la última vez que tiramos una fruta, boludo. Así que vamos a tirar de nuevo a ver qué fruta nos sale. Creo que hay unos 3 jugadores que son más o menos nuevitos. Después los otros no, están bastante chetados. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver si esos 3 jugadores nos aceptan la fruta que nos toque, boludo. Fruta de amor. Uy, esta creo que se cae de los pedazos. Igual, vamos a preguntar quién la quiere, boludo. A ver, capaz que alguien me dice... Yo, boludo. Ay, no, amigo, lo que me costó escribir. Yo lo escribí mal, le faltó la R. Yo, Luffy me dijo que yo, boludo. Bien, perfecto. Vamos a preguntarle, ¿dónde estás? ¿Dónde andás, Luffy? Luffy con la fruta de amor, boludo, imagínate. Bueno, mientras esperamos a que Luffy nos conteste, aquí hay un mono. A tu casa, mono de mierda. Bueno, Luffy, parece que no querés la fruta de amor. Sos un forro. ¿Dónde andás, Luffy, loco? Dale, que te quiero dar la fruta esta de mierda. Bueno, Luffy, sos un pendejo, amigo. ¿Qué onda, guacho? Estoy ofreciendo la mejor fruta del juego y me rechazás. Me rechazás, mi amor, loco. Luffy, hijo de puta. Bueno, como Luffy no contesta, no voy a ir hasta allá, hasta donde está él, para darle la fruta. La vamos a tirar al agüita, boludo. Así que, adiós, fruta. Se murió. Ah, ¿te imaginas que me contesta Luffy ahora? Me pego un tiro, boludo. Pero bueno, no tuvimos suerte en que nos toque una buena fruta. Me recostó. No tuvimos suerte en que nos toque una buena fruta en esta ocasión. Así que voy a tener que seguir esperando 2 horas para poder volver a tirar fruta. Así que nos vemos en un rato. Bueno, ya pasaron 2 horas y acá hay un chabón que me está mirando. No sé si me quiere matar, no sé qué quiere hacer. Pero bueno, vamos a tirar otra frutita random a ver qué nos sale, boludo. Creo que este servidor... Bueno, son todos portugueses, no pasa nada, boludo. Sabemos hablar en portugués. Uy, le pegó un vergazo a la mesa y apagué el monitor, boludo. Vamos a comprar fruta. Fruta goma. Creo que es media bastante mala esta fruta en el primer SEA. Voy a preguntar. O se lo damos a él. Le digo, ¿tem que eres fruta? Vamos a ponerle. No sé qué le dije. Por ahí insulté a su mamá en portugués, pero parecido. Sim. ¡Oh! Soy buenísimo hablando portugués. Se la damos. Es una mierda la fruta esa. Pero bueno, comela. Comela o te mato, hijo de puta. Comela. Comela. No la quiere comer, boludo. Es una falta de respeto. Media mala. Uy, qué fruta más mala nos tocó, boludo. Para los del primer SEA. Tipo, no es tan buena esa fruta. ¿Comió? ¿Dónde que se la comió? BL. ¿Qué me quiso decir, boludo? Que soy puto. No sé qué es BL, boludo. Algún portugués que esté viendo el video que diga, no, BL, otro no, boludo. Es una crew, boludo, un clan. No, amigo, what the fuck. La concha tuya. No, amigo, re loco. Ese está matando a un jugador nuevo. ¿Por qué lo matas, loco? No te está haciendo nada. Vení para acá. Por Gil, loco. Por matar al jugador nuevo no te estaba haciendo nada. El pibe estaba ahí farmeando. Bueno, qué fruta de mierda que nos tocó. Otra vez tengo que esperar 2 horas para volver a tirar y encima me quedé sin plata. Así que voy a tener que ir a farmear un poquito más. Bueno, nos vemos en 2 horas de nuevo. Che, hermoso, te quiero hacer acordar que puedes darle like y suscribirte si el video te está gustando. Vamos a ver si este año llegamos a los 50.000 suscriptores, que la verdad sería bastante piola. Dicho eso, te dejo seguir viendo el video. Bueno, Betos, acaban de pasar 2 horas. Bueno, la verdad no, en realidad pasaron como, no sé, un día creo, desde la última vez que grabé. Pero bueno, ya tenemos mucha plata. Y me metí en un server donde, bueno, hay gente con 30.000 de bounty. Así que, vamos a ver si me toca una fruta, por lo menos logia, y que le sirva a alguien del chat. Yo siempre pregunto, y si no, bueno, a la basura se va la fruta. Pumba, fruta luz. Vamos, se viene, loco, se viene. ¿Quién quiere fruta de luz? Vamos a ver quién es tan rápido de decirme yo, boludo. Es la mejor fruta del primer set. No hay chance, boludo. Yo, viste, no pasó nada, ni un minuto pasó. Vamos a preguntarle, ¿dónde andás? No pasó ni un minuto y ya la piden, boludo. Es increíble. Qué buena fruta que me vino a salir, boludo. Cómo me gusta el pe. Y ahora cuando pregunto, ¿dónde andás? Es cuando no me contesta nadie, boludo. ¿Por qué? Porque son una mierda. Y no leen el chat, boludo. ¿Pero dónde andás? ¿Dónde estás? Pana Miguel. En algo que para ser una planta nuclear. Ya voy. Bueno, creo que ya sé dónde es. Claramente no se conoce las islas, pero bueno. Es allá, básicamente. Pumba, nos subimos al barquito y vamos para allá, para la planta nuclear. Igual yo tampoco me sé el nombre de esa isla. Creo que es la única isla que no me sé el nombre. Pero bueno, planta nuclear básicamente son esas 3 cosas de allá, esos tubos. Bueno, el Maur va a salir beneficiado en este video. Así que, cheto, boludo, ven ahí. Me puedo ir contento sabiéndole que por lo menos a uno le di una buena fruta. Esa, ¿cómo va? Toma, manito, la fruta de luz. Ahí te cae. No, se cayó. Agarrala. Comela, por favor, comela. Bien ahí, loco, bien ahí. Bien ahí. Una buena fruta por fin. Bien ahí, vamos los pies, boludo. Vamos los pies. ¿Lo matamos? Era Regil. ¿Quieres dragón? ¿Qué está ofreciendo este chabón de acá? Pero bueno, loco, yo creo que lo vamos a dejar por acá. Quedó bastante piola el video. Bien entretenido. Me gusta el choto. Pero bueno, loco, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Quiero una banda. Yo me despido. Adiós.